A continuación, entonces, dejamos con ustedes a la ministra de las Culturas y a Leonardo Mellado, presidente de ICOM Chile. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros queremos agradecer justamente su deferencia, su atención. Sabemos que tiene una agenda bien compleja, pero al mismo tiempo sabemos que tiene un entrañable cariño con el ICOM. Así es que, y por supuesto con los museos. Así es que queremos cederle algunas palabras. Quisimos que contar con su presencia y por supuesto, reitero nuestros agradecimientos. Encantada, Leonardo. Muy buenas tardes. Un cariñoso, afectuosísimo saludo para ti como presidente del Comité Nacional del Consejo Internacional de Museos, a Mario, que recién escuchaba, a Delia, a Branko Marinov, ¿eh? Y un saludo museológico, o abrazo museológico, a todas y todos los integrantes de la directiva de ICOM, a los museos que participaron en el premio Grete Mosny, en fin, y a todas las amigas, amigos, y por qué no, me permito decir, a colegas museólogas y museólogos. La verdad que para mí es un verdadero honor tener la posibilidad de entregar esta segunda versión del premio Grete Mosny de las buenas prácticas museológicas en el marco de la 15ª jornada museológica chilenas organizadas por ICOM Chile, que celebran desde este lunes. Principalmente por ser un homenaje a una de las científicas más relevantes que ha tenido nuestro país, pionera de la museología chilena, cuya carrera significó un vasto legado para la arqueología local y especialmente para el Museo Nacional de Historia Natural, donde se desempeñó por más de 40 años y donde además tuve el gusto de conocerla y compartir con ella muchos momentos. Su influencia se inscribe además en otros múltiples espacios, como por ejemplo en la creación de la Asociación Chilena, la Asociación de Museos Chilenos, en el año 1959, que con el tiempo se convertiría en el Comité Chileno de Museos. En lo personal, además, la doctora Grete Mosny es una de las mentoras más relevantes de mi trayectoria profesional. Tuve el inmenso privilegio de trabajar como parte de su equipo, de aprender de ella y recibir consejos que han significado mucho para mí en las más diversas etapas de mi vida y de mi carrera. No solo tenía ella una preparación notable como profesional de excelencia, sino que además tuvo la capacidad de completar en su quehacer una contundente visión de futuro, la misma que la llevó a fomentar con fuerza la divulgación del conocimiento y a poner a los públicos al centro de los esfuerzos y la labor del museo. Creo recordar, si me permiten, haberle escuchado a ella decirle que un buen museo se mide por la cantidad de nuevas preguntas que tienes después de tu visita en relación a las que tenías antes de entrar. El gran hito público asociado a experiencia de la doctora Mosny fue hace ya casi 50 años, en mayo de 1989, cuando nuestro país fue sede de un evento muy relevante en la historia contemporánea de los museos. En la Mesa de Santiago, convocada por UNESCO, se reunieron líderes museos de Europa y de América Latina. De Chile participó activamente la doctora Mosny, que ya ejercía como directora del Museo Nacional de Historia Natural. Entonces existían en nuestro país cerca de 70 museos. Entiendo que hoy día las cifras ya alcanzan los 350. De ese encuentro surgió un manifiesto que respondía entonces a una, entre comillas, nueva museo. En lo esencial, un concepto que muy bien todas y todos ustedes conocen, que iluminaba la relación de los espacios con las comunidades a los que pertenecen, una relación estrecha de diálogo entre los museos, potenciando el desarrollo de museos integrados, estrechamente la realidad de su territorio y a su capacidad de responder a los desafíos del desarrollo social, económico y tecnológico. ¿Cuánto hemos acogido de ello? ¿Se cumplió con los compromisos adquiridos? ¿Cuál es la vigencia de esa nueva museología? La doctora Mosny ya entonces señalaba un rumbo, la cito: ahora los museos no pueden permitirse solo el lujo de abrir una ventana a la comunidad a través de la cual contemple otros mundos, sino que deben invitarla
entrar y participar con ellas en la tarea común del progreso. Cierro la cita. Tenemos que hacer propia la premisa que tan visionariamente ella previó, porque los museos precisamente están en los públicos que le dan vida. Este confinamiento forzoso al que nos hemos visto obligados por la pandemia y los nuevos desafíos que los museos están debiendo enfrentar constituyen una gran oportunidad para revisar esa percepción y mirar al futuro desde esta óptica más real, más concreta y con más sentido para la ciudadanía, porque es un libreto que la coloca al centro de la misión de los museos. Ya no basta, como lo escribía alguna columna hace unos meses atrás, con ser museos de, sino que hay que hacer museos para. Como Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, debemos ser un impulsor que está haciendo. Pero para avanzar en ella, primero debemos comenzar a asociar algunos obstáculos producto del contexto que atravesamos, partiendo con la reapertura de los espacios al público. Para ello, en lo concreto, estamos trabajando en orientar las prioridades del Fondo de Mejoramiento Integral de los Museos 2021, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, para dar respuesta a las demandas que hacían partiendo de la contingencia sanitaria. Asimismo, hemos creado la Unidad de Cultura Digital para coordinar el trabajo que el Ministerio realiza en este ámbito y desarrollar una agenda de cultura digital, trabajo en el que contamos con la mirada no solamente de nuestros especialistas, investigadores, museólogos, educadores, sino también de un equipo asesor externo, compuesto por representantes del ámbito académico e intelectual, del emprendimiento, de innovación y educación, contribuyen con su mirada y experiencia a la reflexión y creación de identificando problemáticas, desafíos y oportunidades a mediano y largo plazo para el ámbito de nuestros museos y cultural en general. Bueno, lo que todas y todos esperamos. Felicito a todos los museos que participaron en esta convocatoria, pero especialmente al Museo de Artes Visuales del MAVI, que obtuvo el primer lugar del Premio Betemoji 2020. Un reconocimiento al camino andado en torno a las acciones de educación para la ciudadanía y a través de ellas, a su aporte un fomento de valores como la empatía, la inclusión, el respeto, la participación y la solidaridad, fundamentales para que suceda adecuadamente el rol social. El MAVI es un gran aliado de nuestro ministerio y como tal no podemos más que destacar su trabajo como parte del programa Otras Instituciones Colaboradoras. Solo como ejemplo quisiera mencionar que Azualero desarrolla iniciativas para promover y fomentar el arte contemporáneo, como programas y actividades educativas que ofrecen experiencias y aprendizajes significativos, especialmente enfocada en la inclusión en el arte de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades visuales. Quisiera además reconocer el trabajo de los otros finalistas, el Museo Violeta Parra, que tuvo la primera mención en rojo, y el Museo de Arte Sacro, costumbrista o impulsor de San Felipe, que tuvo la segunda mención en rojo. Un abrazo muy afectuoso. Y mi saludo para todas y todos quienes integran sus equipos. Los invito a inspirarse en el legado de la doctora Mosin y concebir este premio que la honra como un aliciente para reconectarse con las audiencias en esta etapa tan compleja y particular que nos toca hacer. Un periodo en el que tenemos el reto de recuperar la confianza y reencantar a la ciudadanía, pero en el que no me cabe duda, también seremos capaces de convertir esta crisis en oportunidades. Permítanme, finalmente, y como un homenaje a todos ustedes, doctora, recordar una cita que escuché hace unos años. Y decía algo así como, y después me la dijo la doctora, decía algo así como, los museos debieran funcionar como instituciones que previenen o curan la ceguera. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, ministra, por sus palabras y por también anunciar, ¿no?, a las instituciones que han obtenido esta distinción. También reitero el agradecimiento a todas las instituciones que participaron, porque en estos tiempos complejos, no es fácil sumarse a así tan gratuitamente, tan solidariamente a este tipo de actividades. Así es que queremos agradecer de todo corazón a todas y cada una de las personas e instituciones que participaron y que día a día, como museos, ¿no es cierto?, se vinculan con sus comunidades y trabajan con ellas y realizan distintas ofertas
intentaron permanecer abiertas virtualmente o por distintas vías para seguir vinculadas con su gente, con sus públicos, con sus comunidades. Y por tanto, reconocemos entonces en este trabajo y en este esfuerzo, no solamente de participación, sino también de inclusión, como es el caso de los tres museos que han sido galardonados y que, bueno, tiene que haber uno, ¿no?, que obtenga el primer lugar, pero en realidad es un reconocimiento para todas y para todos, en definitiva, para las personas que trabajan en los museos, pero también para las personas que asisten a ellos y que lo sienten parte de su identidad. Felicidades a cada una de ustedes, instituciones. Reitero nuestro agradecimiento, estuvimos muy nerviosos en algún momento, llegando al límite de las fechas en que estábamos preocupados si todos iban a participar. Quiero reiterar mi agradecimiento a las personas que colaboraron como en la comisión de este premio, de este reconocimiento, a Delia Pizarro, a Valeria Vera y a Darío Aguilera, que nos colaboraron muy intensamente. Recordar que justamente el primer premio fue entregado al Museo La Ligua, ¿no? Así que por eso es que también gustosamente el director del museo se hizo parte de este trabajo. Reconocer también a Branko Marinov, que se encuentra en Argentina, en el Chubut, muy lejos, pero desde allá siempre está vinculado con nosotros, nos escribimos, nos carteamos, interesado de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo acerca de la museología. También saludamos a Irene de la Jara, que nos apoyó también en la selección final como parte del jurado. Y, por supuesto, también quiero agradecer a toda la directiva del ICOM, junto con ello a todas las personas que participaron de la comisión organizadora, Daniel Rebolledo, Luis Alegría, que no forman parte de la directiva, pero que sí nos acompañaron durante todo el proceso para que esto resultara de la mejor manera posible. Espero que no se me arranque nadie de la cabeza, ¿no? También quiero recordar a Milka Marinov, quien trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural, excelente diseñadora, y que justamente nos ha acompañado con la producción de todas estas piezas gráficas. Y, por supuesto, a la directiva misma, ¿no?, que hemos dejado también todo el corazón puesto en este trabajo. Delia Pizarro, Esteban Torres, Roberto Fuertes, Pamela, quien ha sido nuestra presentadora durante las tres jornadas, y, por supuesto, quien les habla. Así es que con esto quisiéramos cerrar y no olvidar, como conversábamos con Mario Chagas, a todos nuestros próceres, a todas las trabajadoras y trabajadoras de hoy y de antes, ¿no?, que nos han legado también conocimiento, experiencia, sabiduría, ¿no? Recordamos a la señora, la doctora Grete Mosny, pero también a muchas otras personas. Por ejemplo, este año nos dejaron de acompañar Luis Repeto de Perú, quien es una tremenda persona en el campo de la museología. Así que también extiendo un saludo a nuestras hermanas y hermanos peruanos. Y también a otra persona que de alguna u otra manera en Latinoamérica, lamentablemente, pasó desapercibida su muerte, salvo en su país natal, como fue Mario Vázquez, a quien citamos dentro de nuestra conversación, Mario Vázquez Rubalcaba, una tremenda persona, un tremendo actor de los museos, hacedor de museos y por consiguiente una persona muy significativa que participó también de la Mesa Redonda de Santiago. Con esto, Eva Araujo ahí nos recuerda también y tantas otras personas, ¿no? Mario Chagas en a través del chat. Agradecerles nuevamente. Estas han sido unas jornadas museológicas distintas porque siempre las hemos hecho de forma presencial y esta es la primera vez que se hacen virtualmente, pero también nos ha permitido conectarnos con el mundo. Así es que ha sido una oportunidad que no podemos desaprovechar. Y por supuesto queremos invitarles e invitarlas para el 2022, donde queremos celebrar nuestras 16th jornadas museológicas, pero ojalá ahí, ministra, ya que está con nosotros acompañándonos, poder desarrollar una segunda Mesa Redonda de Santiago, ¿no? Y quisiéramos contar ahí con la colaboración del Ministerio, por supuesto, y de otras instituciones que nos quieran seguir, ¿no? Y ya tenemos conversaciones con la gente de la UNESCO, en fin. Así que
Esto va creciendo, esto se va agrandando, porque reflexionar sobre los museos es reflexionar también sobre nosotros mismos. Así es que, con estas palabras, espero cerrar, ¿no?, nuestra 15ª Jornada Museológica Chilena. Estamos muy contentos, muy contentas, quienes componemos, integramos y hemos trabajado en esto. Y nos vemos entonces para las 16ª Jornadas Museológicas, y el próximo año también estaremos colaborando con el Comité de Educación Cultural, el CECA Chile, que debiésemos tener también un congreso allí de reflexión en materia educativa, museológica y patrimonial. Así es que muchas gracias a todos y nos vemos prontamente. Muchas gracias. Gracias.